empecé con nuestra segunda receta, que como les comenté, eso es como Rocket Power. Vamos con nuestra segunda receta. Y esta es una ensalada de papas que se volvió viral en las redes sociales. Y saben que cuando veo algo y no me gusta hacer una tendencia por hacer una tendencia, pero a veces veo algo y digo, eso sería muy bueno. Y este es el caso, porque vamos a hacer unas papitas que van al horno, se ponen súper crocantes y estas luego las volvemos en una ensalada de papa. Entonces tienes como la cremosidad de la salsita y a la vez lo crocante de las papitas. Entonces, ¡mua! Muy, muy rico. Tengo acá papitas que ya están cocidas y lo que voy a hacer ahora es aplastarlas. Y eso suena muy contraintuitivo, yo lo sé, pero esto hace que tenga como unos bordes, esos bordes que son como de purecito que se escapan del centro, luego se ponen muy, muy, muy crocantes en el horno. Entonces, papita, vaso de alguna base plana. Y los vamos a aplastar así. Un poquito más. Ahí. Entonces, cuando vean que se ven así, estamos perfectos. Esto tengo que hacer con todas estas papitas. Así que si tuviste un día difícil, si quizás, no sé, ha sido una semana complicada, este es tu momento. Ahora es cuando agarra un martillo y no, mentira, con un vaso está bien. Pero puedes aprovechar de enfocar un poco de esa energía. Así que voy a hacer eso con todas mis papitas y les enseño antes de ir al horno. Tienen que ir al horno, pero antes hay que esparcirles aceite de oliva. Entonces, les voy a echar una cantidad generosa de aceite de oliva, esto les va a hacer que queden los bordecitos crocantes y sabrosos, y también le vamos a echar sal y pimienta. Van a ir al horno a 250 grados, al máximo que dé tu horno para que esto pase rápido, porque la papa ya está cocida, solamente queremos dorarla, por unos 20 a 30 minutos, que se vean bien crocantitos con esos bordes así doraditos. Así que vamos al aceite de oliva. Estoy esperando que se enfríen las papitas y ahí les voy a enseñar lo crocante que quedan. Y mientras vamos a hacer nuestra salsa. Para comenzar tengo aquí mostaza Dijon, que siempre le da como un toquecito más como rico. Un toquecito rico. Hoy día estoy con las palabras rebuscadas. Rico. Y a esto también le vamos a hacer un poquito de yogur y también un poco de mayonesa. Pero más que nada es yogur, como que queremos este acidito del yogur con las papas crocantitas que suelen ser, porque las papas en sí son más pesaditas, ¿cierto? Es un producto más tirado a lo pesado. Entonces, cuando le ponemos algo más ligero, como el yogur, con esa acidez, nos ayuda a balancear también la sensación que tenemos al comer. Un poquito de mayonesa. También le vamos a poner jugo de limón. Tururum. Y ralladura de limón. La ralladura me encanta porque es como que pedacito, un rayito de sol cuando estás comiendo algo. Como que sientes un zing en el diente. Así, y así suena también. A esta salsita también le voy a agregar una mezcla de hierbitas. Esto, la idea es primavera, sabores frescos, ¿cierto? Que nos recuerden a que ya hace más calorcito, etc. Entonces tengo un poco de eneldo. También mentita, le voy a sacar las hojas y perejil. Entonces, estas tres las voy a picar relativamente pequeñas y agregarlas a nuestra salsita. Entonces, tenemos una ensalada de papas muy distinta, ¿cierto? Porque tenemos las papas crocantes, también tenemos una salsita que tiene sabores frescos, también le podrías poner albahaca, yo esta vez lo conseguí, y tener como sabores distintos en tu ensalada de papa y que no sea la misma que comemos siempre. Así que cuéntame cuando la preparen, porque sé que les va a encantar. Ya, y antes de echarle a nuestras papas, también voy a picar un pepino. Ahora, lo que sí voy a hacer con este pepino, que es lo que suelo hacer con ensaladas, es algo que siempre hago con recetas con salsas cremosas como esta, que es quitarle las semillas. La parte de las semillas tiene mucho, mucho líquido y eso va a hacer que se ahue demasiado nuestra salsita. Así que lo que voy a hacer es con una cucharita simplemente raspar las semillas para retirarlas y así ayudar a que esto no se ponga muy aguado.
Estamos listos para terminar nuestra ensaladita. Tengo las papitas crocantes y para que me crean que en verdad quedan crocantes, tengo un pedacito. Quedan buenísimas. Muy, muy sabrosas y súper crocantes. A esta ensalada también le voy a poner un poco de atún para que además puedas comerlo como una ensalada sola sin necesariamente que sea como acompañamiento. Tengo aquí mis lomitos de atún de pan. Es un producto nuevo que sacó Pan, los mismos creadores de la harina Pan, en atún. Y estos es en aceite, pero también puedes usar el que viene en agua, tienen las dos versiones. Entonces yo voy a retirar el exceso de aceite por aquí para luego agregar los lomitos a mi ensalada. Entonces se van para adentro. Yo voy a reservar algunas al costado para en la presentación poner algunas arriba y que quien se las vaya a comer diga como, pero esas papas no están cocidas en agua, ¿sí? Y tú, no, es una receta que vi en la tele donde las hacen crocantitas y quedan así, así que tienes que probarlas porque en verdad te va a gustar mucho más y después la va a probar y va a decir como, qué rico esto, nunca he comido una ensalada de papas así. Tú vas a decir, yo sé, es que es súper buena, me la enseñó la Lore y todos vamos a ser felices. Vamos con las papas. Hasta suena. Hermoso. La voy a mezclar con cuidado, igual si se rompe alguna, no pasa nada. Pero vamos a mezclar. Lista la ensalada de papas crocantes. Le pusimos un poquito de mentita encima también porque se ve muy lindo. Y lo siento, no me voy a aguantar, necesito saber cómo han quedado estas papitas. Con el atún, con el pepino. Además, me gusta que el pepino también es crocantito, fresco, perfecto para recibir a la primavera, que era el tema de nuestro programa.